Buenos días, damos inicio a esta transmisión en vivo desde México para todo el mundo. Soy el profesor Arcano, transmitiendo por el sistema Ustream TV, en nuestro canal de Ustream, en el cual pueden encontrarnos como TV Tarot. También pueden encontrarnos prácticamente por nuestra página web, es www.institutoarcano.com. Estamos transmitiendo en vivo la deuda que le teníamos a todos los devotos debiendo. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos el jueves pasado y por eso se canceló la transmisión. Aquí me dicen que se está escuchando muy bien. Por aquí, por el otro lado, también me dicen que se están escuchando muy bien. Y esta transmisión está saliendo al aire en diferentes páginas web. www.institutoarcano.com, Ustream TV Tarot, www.sanlamuerte.yindo.com y otras paginitas que me tienen adheridos. Así que vamos a comenzar con nuestra charla, vamos a empezar de cero. Voy a ir tomando en cada segundo más fuerza, para que todos me puedan ir entendiendo, desde las personas que escuchan este video por primera vez, como la gente que ya nos conoce en nuestro foro y en nuestra página de todas nuestras transmisiones en vivo. Me gustaría que si alguien pregunta algo en el chat o en el foro, serían tan amables que de decirles cómo ellos pueden escucharnos, ¿ok? Aquí hay personas que se están comunicando ya y le vamos a comunicar que entren al link de Ustream TV. Ustream TV. Muy bien. Entonces ya me voy a desconectar directamente de la página Facebook para ya poder dar mi charla, ¿no? Porque si no me interfieren con todos sus mensajes. Bueno, voy a ingresar a lo que es la introducción. En primer lugar, voy a hablar exclusivamente de la Santa Muerte. Espero hablar en otro momento sobre San la Muerte, el culto del santito a nivel Argentina, Paraguay, Chile, que es muy muy cultado en esos lugares, pero voy a hablar exclusivamente sobre la Santa Muerte. Vamos a dialogar y voy a hacer como una especie de mini curso en relación a las preguntas que me han enviado gran cantidad de gente a nuestra página. Entonces voy a hablar directamente sobre la Santa Muerte, ¿no? En otro momento estaremos hablando sobre San la Muerte, porque hay algunas pequeñas contradicciones o problemas de entendimiento entre muchos devotos, ¿no? Pero ya vamos a estar hablando sobre San la Muerte. Vamos a empezar entonces con el mini curso de la Santa Muerte. Se culta a la Santa Muerte en México, ¿no? Realmente es una entidad muy conocida, en el cual mucha gente le hace su culto, su devoción. Yo en mi viaje a Estados Unidos, cuando llegué prácticamente a Los Ángeles, pude encontrarme con la Santa Muerte. No tenía ni idea, allá por el 2003, si no mal recuerdo, no tenía ni idea que existía la Santa Muerte. Venía de Argentina con el clásico San la Muerte, ¿no? Y al encontrarme en California, un gran asombro me ha dado de ver que había gente que cultaba a la Santa Muerte, de lo cual empecé toda mi investigación, ¿no? A ver quién es, cómo se manifiesta, cómo se comunica con la entidad, ¿no? Cómo se tiene una comunicación. Y bueno, y he llegado a descubrir una gran cantidad de cosas muy muy interesantes. Los aztecas le rendían culto a la muerte, pero yo voy a aclarar aquí algo, que lo voy a poner como una acotación. No quiero hacer aquí un debate
de peleas, ¿no? Solamente voy a dar información. Ese va a ser mi trabajo en este video, de dar información. Cuando hablamos de que los aztecas rinden culto a la Santa Muerte, perdón, a la muerte, cuando uno hace sus viajecitos por las ruinas y investiga, yo estoy aquí en México, entonces tuve el honor de poder estar en diferentes lugares arqueológicos, escuchando a cantidad de gente hablando sobre sus creencias, y me dio una curiosidad muy muy grande el tema de la muerte, ¿no? Que es muy bien difundido aquí en México. Y con asombro me di cuenta que la verdadera muerte de los aborígenes, ¿no? De los nativos, era una deidad en el cual la figura de esta deidad es una parte, una figura en piedra, una parte tiene una cara humana, rasgos humanos, y la otra parte tiene una cara, diríamos, esquelética, ¿no? Los aborígenes que cultaban a la muerte entregaban sangre a esta entidad. Por lo tanto, esto mucho no se cuenta, no se dice, no se comunica, que en la antigüedad entregaban a la muerte, le entregaban sangre, litros de sangre de gente de otras tribus que los aztecas peleaban, robaban a hombres y los llevaban a su lugar y por medio del sacrificio llenaban de sangre esta imagen. ¿Okay? Es escalofriante escuchar esto al ver que estos aborígenes entregaban unos litros y litros de sangre, eso lo dice textualmente algunos libros de antropología, ¿no? Y también en esta imagen, que era una imagen de piedra, se le entregaba la piel del indio, ¿no? Que fue decapitado y sacado a ras su piel, entregada a la imagen, puesta en forma como si le estuvieran tapando, abrigando con las pieles humanas. Entonces, a mí me da una, al ver esta realidad, me da un golpe muy fuerte, ¿no? Porque realmente, ¿a quién estamos cultando? Realmente, ¿a qué entidad estamos cultando? ¿A quién le rendimos culto? ¿A esa entidad antigua de la muerte en el cual le daban sangre? ¿O realmente a una entidad de luz? Esto yo lo quiero aclarar y quiero que el devoto empiece a hacerse sus propias preguntas internas, ¿no? Y a responderse en su investigación. Yo no digo que a mí me crean 100%, sino que saquen información de todos lados y de ahí hagan su propia verdad, ¿ok? Y empiecen a darse cuenta a quién realmente le están ocultando. Porque toda entidad que consume sangre, en todos los aspectos, ¿no? Ya sea de animales y humanos, como ha pasado en México, entonces no son entidades de luz. Una entidad que absorbe la energía de la sangre y también se dice que adentro de la sangre está el alma del humano, también se dice, estos son entidades vampiras que lo único que hacen es diríamos, comer, ¿no? De la pobre gente y hacerle creer a estas personas que son deidades superpoderosas que pueden trabajar para el bien de la cosecha y etcétera, etcétera, ¿no? Reconozcamos que muchos aborígenes de nuestros antepasados fueron engañados, ya sea por entidades oscuras. Demonios, ¿no? O también por, bueno, seres extraterrestres que le hicieron creer que eran sus dioses. En fin, en ese tema
muy interesante, no me voy a poner a hablar, solamente que voy a enfocarme directamente al culto de la Santa Muerte, pero quiero que se entienda que cuando muchos mexicanos aquí dicen de que, bueno, el culto es de aquí, de México, sí, el culto de la muerte, pero de esa muerte satánica, le podríamos decir, que consumía humanos y sangre, ¿no? No de la muerte como nosotros los que somos devotos, ¿no? Le ocultamos dándole diferentes tipos de ofrendas de una forma de agradecimiento al intercambio espiritual que nos está entregando esta entidad. Son dos cosas totalmente diferentes y eso lo quiero yo aclarar. Entonces, volviendo al tema de la Santa Muerte, varias personas. Esto lo que yo voy a comentar es investigación mía, he empezado a descubrir muchas cositas, entonces lo comparto con todos los devotos, con toda la gente que quiera escucharme y no se aburra en mis charlas, ¿okay? He descubierto de que los que son devotos de la Santa Muerte, o San la Muerte también por parte de Sudamérica, tienden a ser personas que buscan la conexión con la conciencia cósmica y que buscan o están tratando de hacer la muerte y resurrección. O sea, aquí quiero aclarar algo muy importante. Muchos devotos inconscientemente buscan a la muerte, pero también hay una señal muy importante en la muerte, porque no solo la muerte representa la muerte física, sino que la muerte representa cambios. Si uno va a la carta número 13 del tarot marsellés, el tarot egipcio, la muerte es cambios, ¿okay? Muere una parte de uno para renacer en algo superior. Y es aquí cuando nos metemos más de lleno en la vida de Jesús, cuando él hace este plan estratégico de morir y renacer, ¿okay? O también cuando él va a Egipto y hace sus iniciaciones. Cuando uno hace una iniciación en cualquier doctrina, ¿no? De mágica, de la magia, de la alta magia blanca, pasa uno por una transformación que es una muerte y resurrección, ¿no? Es una muerte y un renacimiento en el cual es como que dejas todos tus programas que te programó la sociedad, tu familia, programas hereditarios, ¿no? Recomiendo la biodecodificación. Y cuando te desprogramas de todo eso es cuando renaces. Entonces, la iniciación vendría a ser como que mueres porque va a nacer de tu interior algo muy profundo que es la iluminación, ¿no? Y al estar iluminado, sin programas que te estén manipulando, es ahí cuando encuentras la verdadera decodificación del universo gracias a la muerte o a la santa muerte, ¿no? Entonces es algo inconsciente, pero muy, muy interesante hablarlo. Entonces, cuando ya descubrimos nosotros que tenemos como una conexión con esta imagen esquelética que parece la muerte, es como que el inconsciente te está diciendo, tienes que morir, tienes que morir. Porque tienes que morir de una forma simbólica para renacer y encontrarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Entonces, por consiguiente, todos los que le rinden culto a la Santa Muerte, estamos buscando una transformación interna, que la misma muerte no, nos va a entregar esa información. Yo tengo el honor de decirlo que en estas semanas, bueno, en estos meses, me han entregado una gran información en el cual muchos que entran a mi página o ven los videos de París y quieren hacer los 11 pasos de la magia y no les funciona, he descubierto, gracias a Dios, al universo, a la Santa Muerte, que hay que hacer una desprogramación de archivos heredados por nuestra familia en nuestro personalidad. Al romper todas esas programaciones, entonces podemos nosotros trabajar enormemente en la magia y todo nos va a llegar porque no hay trabas internas.
No hay trabas. Siempre hablo con mis alumnos y le pregunto y le digo, ¿quiero prosperidad? Y mi alumno me dice, quiero prosperidad. Está hablando el consciente. Pero el inconsciente, por una parte oculta de su ser, dice, no quiero prosperidad. Porque viene programado por su abuelita o por su tía, ¿no? Que le ha dicho en su momento, pobres pero honrados, ¿no? Y la Iglesia Católica también poniendo los programas. Entonces, tenemos una cantidad de virus, si hablamos en un dialecto de computación, tenemos una cantidad de virus que no nos dejan trabajar enormemente bien. Y gracias a esta desprogramación, uno ya va entendiendo cómo funciona el universo, cómo te hablan las entidades y cómo trabaja tu interior. Entonces, espero dar más información en su tiempo. A mis alumnos ya estamos trabajando en eso, lo cual son cachetadas, golpes internos para todos. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la muerte. Entonces, una persona que le rinde culto a la muerte es lógico y está comprobado de que parte de su espíritu quiere morir porque va a renacer en algo positivo y sumamente muy poderoso. La muerte te va a dar esas capacidades, ¿no? Para que tú puedas tener todo lo que quieras. Pero para ello, bueno, es todo un camino evolutivo espiritual. Hay muchos pseudo profesores que están entregando información errónea y tienen a todos los devotos de la Santa Muerte como si fueran ovejitas, siempre diciendo la misma oración y pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿no? Y vamos a pedir, y ahora cadena de oración, y vamos a pedir, y vamos a pedir. Lo cual la gran mayoría de los devotos, todo lo que piden no se le concede. Otras personas dicen que la Santa Muerte no lo escucha porque están pidiendo un ser amado, pidiendo un trabajo y no lo escucha, entonces se enojan con la Santa Muerte y tienden a abandonarla, ¿no? Entonces, quiero aclarar aquí en este video, creo que van a ser más de 5 videos, pero bueno, voy a poner todo lo bueno de mi parte para que se haga entendible. Entonces quiero decirles a todos los devotos de que van por el buen camino, van por el buen camino de la conexión espiritual con la entidad, pero también lo más importante, la conexión espiritual con uno mismo. Al encontrarte con uno mismo, al encontrarse consigo mismo, entonces ahí donde empieza a despertar la conciencia, porque te haces consciente de todos tus problemas que fueron heredados por tu familia, de todos los problemas que has hecho tú karmáticamente, ¿no? Y entonces ahora entiendes a qué viniste a este mundo, cuál es tu misión, cuáles son tus capacidades, ¿no? Cuáles son tus poderes, cuáles son tus amigos espirituales, y ya tienes diríamos un mapita a seguir como devoto. Ya entenderías que la Santa Muerte o esta entidad espiritual que vive en el astral te da una claridad de pensamiento y te ayuda en mirar en el lugar adecuado cuando buscas una respuesta, una situación, un trabajo, un amor, etcétera, etcétera. Una curación, ¿no? Te encuentras con el libro adecuado, con la página adecuada, con las hierbas adecuadas, ¿no? Para curarte. Entonces, voy a empezar de cero. Esto nada más fue una pequeña iniciación de mi charla, pero voy a empezar de cero, ¿no? Realmente, el culto a la Santa Muerte es un culto que se ha extendido a lo largo de prácticamente todo el mundo. Yo envío imágenes, como tengo el agrado de vivir en México, envío imágenes a Francia, Italia, España, Japón, Estados Unidos, ¿no? Sudamérica, Centroamérica y a todos lados del mundo he enviado cantidad de imágenes. Y voy a empezar a explicar desde el principio algunas cositas que van a herir o van a ayudar, de acuerdo a su programación de las personas, ¿no? De acuerdo a su programación, van a herir o van a ayudar. En primer lugar, la Santa Muerte está representada en una imagen de yeso. El humano tiende a representar en imágenes, ¿no? Sus deidades, ¿no? Porque claro, porque como no tiene una conexión tan fuerte con su interior, entonces tiende a
a dibujar una imagen, ¿no? Cuando uno va evolucionando ya no necesitaría tanto las imágenes, ya uno se conecta con el mundo espiritual y prácticamente se manifiestan las entidades en una visión de astral, diríamos, ¿no? Pero bueno, cuando un devoto comienza, es archi importante tener un altar, una mesa, un lugar adecuado para que uno pueda ocultarle a la Santa Muerte y también pueda transformarse mientras uno está sentado frente a la imagen, no solo pidiendo, sino uno va transformando, ¿no? Transformándose en su interior, porque nosotros la tomamos como una profesora, como una maestra espiritual. Estoy hablando de la Santa Muerte mexicana, ¿no? La Santa Muerte. Y lo que hace esta entidad, ¿no? Que te va a ir despertando cualidades espirituales, ¿no? Cualidades, diríamos, en el mundo de la metafísica, del entendimiento espiritual. Y una vez que entiende el mundo espiritual, fácilmente entiendes el mundo físico, enfermedades, dinero y todo lo que se relaciona. El altar es importantísimo para tener las imágenes puestas en un altar, lo cual se recomienda tener un paño azul, un paño blanco, un paño rojo, un paño morado, uno del que más le guste al devoto, pero las imágenes tienen que estar arriba de un paño, ¿okay? Yo voy a hablar claro con el tema de la Santa Muerte porque es mi deber, así me han dicho. Y yo nada más podría decir que existe una sola Santa Muerte. O sea, estoy hablando en la imagen, ¿no? Un solo color. Para mí el color negro es el color de la Santa Muerte. Trato de trabajar con tres colores. Eso es para autoayudarme a mí, en mi mente, a entender las vibraciones de la Santa Muerte. Entonces, a veces que utilizo el rojo para todo lo que tenga que ver con fuerza o trabajos de amor y de dinero. Utilizo el negro para todo lo que tenga que ver con protecciones espirituales, ¿no? Contra enemigos que puedan atacar a mi cliente. Y utilizaría el blanco o morado como un color de iluminación, de pureza, ¿no? Entonces, esos tres colores para mí, o cuatro colores, no bastan, dirían, son los que tienen que ser. Ya el resto de imágenes que aparecen de diferentes colores, inclusive de tres colores, inclusive de siete colores, bañada en oro, bañada en plata, ¿no? Un color plata. Otros dicen que la Santa Muerte color hueso, ¿no? Entonces ya empieza a haber aquí como una mano de un poco de negocio, ¿no? Diríamos, la Santa Muerte de siete colores, ¿no? Ya es una invención, ya. Porque se dice que se parece a la veladora siete colores, la veladora de abre caminos, entonces mucha gente ya se enfoca en comprar una imagen de siete colores. Ya eso es sugestivo, más que nada, ¿ok? Ya hay una pequeña sugestión del cliente. Ahora, si al cliente le cae perfectamente bien una siete colores, qué bueno, se la compre. Si la siente, ¿no? Bien, perfecto. Pero nosotros estamos hablando más que nada en la raíz de todo, ¿no? Vamos a la raíz del asunto, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de colores de las imágenes. Se dice también, se dice que se tiene que empezar con una de hueso y después de ciertos años se pasa a una imagen ya de color blanca y así va subiendo de rango hasta cuando ya tienes ciertos años de evolución, ya pasas a una imagen negra, que la imagen negra es muy peligrosa tal vez. O sea, hay una gran cantidad de desinformación, ¿ok? La Santa Muerte es una sola. Es una sola, nada más, ¿ok? Son todos los colores en una sola. Ahora, si uno se siente cómodo al preparar velas para el amor con una roja, fabuloso, ¿ok? Porque recordemos que tenemos una mente en el cual tiene un poder ilimitado, igual que la Santa Muerte. Y si nosotros nos
sentimos que preparando velas para hacer una unión amorosa en mi familia y me va a dar fuerza la roja, porque la roja tiene una vibración que es muy visible, pero al nivel cromático me da una energía, ¿no? Entonces uso una roja, ¿ok? Y si le pongo un símbolo de Marte a la vela, más fuerte va a ser, ¿no? El planeta Marte, rojo, fuerza. Entonces es totalmente diferente. Si preparo una vela de protección, usaría una negra. Pero eso es punto de opción para cada devoto. Lo interesante es que la entidad tiene que estar en un altar. Y ese altar es recomendable no estar cerca de la cama del devoto. O sea, el altar no tiene que estar cerca de la cama del devoto porque las entidades. Yo he estado en gran cantidad de templos esotéricos, he dado charlas en templos esotéricos y siempre ha pasado lo que siempre va a pasar, que cuando baja una entidad, lo primero que quiere hacer es servicio. Servicio se dice que quiere dar, quiere trabajar la entidad. ¿Okay? Yo he visto en todos los templos, desde Santería, Umbanda, en templos de la Santa Muerte, que cuando bajaban las entidades, en mi templo casualmente, tenía un templo en Los Ángeles, un centro esotérico templo, Santa Muerte, que bajaban las entidades y lo primero que quieren es trabajar. O sea, te quieren utilizar, cuando uno se posesiona, te quieren utilizar de buena fe, ¿eh? Para curar y sanar y dar ayuda a terceros. Porque en el mundo espiritual, cuando una entidad ayuda, va evolucionando también la entidad. ¿Ok? Eso es muy, muy interesante hablarlo. Pero si uno está durmiendo y tiene a sus pies la imagen de la Santa Muerte y un pequeño altarcito confeccionado ahí en un costadito, y lo que va a hacer la entidad, como uno la llama, porque la invocación es muy importante utilizar el verbo, el poder del verbo es increíble. Con el verbo puedes destruir a una persona, enfermar a una persona, con el verbo puedes sanar también, ¿okay? Pero si tú le invocas a esta entidad, y te puedo asegurar que todas las noches, o la gran mayoría de las noches, esta entidad, la Santa Muerte, va a bajar a tu altar y lo más lógico, lo más que hace a menudo la entidad es tomar tu doble etérico o cuerpo espiritual y llevarte a diferentes lugares, ¿no? En el astral, yéndote a diferentes lugares, diciendo, por ejemplo, llevándote a una ciudad X, a un lugar determinado, y bajas en personas enfermas y con tu energía también ayudas a esas personas. O sea, tú estás durmiendo, tú tienes un sueño normal, pero parte de tu espíritu, recordemos que tenemos siete cuerpos espirituales, parte de tu espíritu se va a curar a otra persona junto con la Santa Muerte. ¿Ok? Es como que sumas puntos a nivel espiritual, que la Santa Muerte te guíe, te lleve y vamos a curar juntos a una señora que vive en las montañas, en tal lugar que no sabemos ni quién es, pero ahí vamos a curarlos. ¿Ok? Eso es fabuloso, pero cuando te despiertas todos cansado, terriblemente dolorido, cansado. Y esa es la sensación que muchos devotos tienen. Esto yo lo fui acumulando a lo largo de los años y me he dado cuenta que muchos devotos tienen esa sensación de cansancio muscular y físico, como si hubieran trabajado toda la noche y estuvieron durmiendo. Y efectivamente es que hay una vía, una puerta dimensional donde baja la entidad y te dice, vámonos a curar gente y tú, como eres devoto de la Santa Muerte y como eres un ser también de luz, y te vas con la Santa Muerte. Entonces, si quieres curar a la gente, perfecto, ve, no hay problema. Pero si tú tienes que trabajar para mantener tus hijos y para mantenerte a ti y quieres estar bien, sin cansancio, bueno, entonces recomendamos que el altar esté lo más alejado de la cama del devoto. ¿Ok? Vuelvo a repetir, es recomendable el altar y es recomendable tener una mesita de madera, una mesita de madera, más que las mesas de metal o de vidrio. La madera es orgánica,
Ok, es natural, tiene energía, la otra son elementos ya medios muertos. Entonces, es recomendable una mesa de madera en el cual un paño y tener a la imagen de la Santa Muerte puesta ahí. La imagen o las imágenes, cantidad de imágenes. Es muy recomendable hacer eso. En la parte de abajo de la imagen es muy recomendable también poner su nombre escrito con una fibra o una pintura que no se borre. Su nombre completo y su fecha de nacimiento de ustedes, los devotos. ¿Okay? Es muy importante tener su nombre puesto en su propia imagen. ¿Okay? Es muy importante eso. Hay una gran cantidad de utensilios que se pueden poner en el altar. Y podemos estar hablando de que lleva, por ejemplo, una copa de agua. Es importante una copa de agua. Su copa de su bebida predilecta. En México la bebida predilecta es el tequila. ¿Okay? Y a mí me encanta el tequila. Pero si las personas tienden a no gustarle el tequila y a gustarle el vino tinto o a gustarle el vodka con granadina, como a mí, en caso personal, o el jugo de naranja con vodka, o cerveza, o cualquier trago, o agua, o jugos naturales, o lo que sea, que a alguno le agrade, es bueno ponérselo a la Santa Muerte. ¿Okay? O sea, todo lo que a mí me agrada, a mi Santa Muerte le va a agradar. Ese es el lema. ¿Okay? Si a mí me agradan los chocolates rellenos de dulce de leche, o más conocido como en México, chocolate relleno de cajeta, ¿no? Entonces yo se los voy a poner. ¿Ok? Eso es muy importante. Es recomendable también en el altar poner una copa de miel. Y aquí voy a aclarar un par de cositas. ¿Ok? Ya les digo, estos videos van a ser por larguitos, no van a ser videos que voy a hacer tres charlas y no, voy a tratar de estirar y que la gente se sienta a gusto. Y después que miren el video, que entren al foro, ¿no? De Facebook o a mi página institutoarcano.com y escriban lo que algunas preguntas que quieren que yo se las responda o dar alguna información, ¿ok? La miel en todos los altares, con todas las entidades, ya sea la Santa Muerte, Cipriano, Santa Bárbara, San Lázaro, Miguel Arcángel, todas las entidades angélicas, todas las entidades le atrae la miel. Esto es lo que yo he visto en diferentes templos y en diferentes lugares. La miel, ¿no? Es un alimento espiritual, es una ofrenda muy, muy interesante. ¿Okay? Si nosotros le sacáramos una foto con una máquina Killian a la miel, saldrían rayos de luz. Porque uno se imaginaría que las abejas, de andar de una flor en otra, utilizan, bueno, absorben esa energía, que es una energía sutil, liviana, fuerte, ¿no? Y toda esa energía la llevan a la miel. Entonces, la miel para los esoteristas, para las entidades, es un manjar. Por lo tanto, tiene que haber miel en el altar. ¿Ok? Bien. Sus puros, el puro para la Santa Muerte es muy utilizado por varias funciones. ¿Ok? Podemos leer el puro, podemos nosotros utilizar el puro tirándole puro a la imagen, ¿no? Es una forma de, lo he visto aquí en México, es una forma de respeto, es una forma de devoción, utilizar el puro y tirárselo a la imagen, e inclusive de forma al revés, poner la parte caliente dentro de la boca y tirar el humo, ¿no? Por el otro orificio y enfocar el humo a la imagen es devocional, es fabuloso eso, pero también cumple una función muy interesante. El humo, cuando nosotros magnetizamos todas las velas o tiramos directamente el humo en nuestro altar o hacemos una limpieza de puro, es como que la entidad toma el puro. Reconozcamos que la entidad está en un plano dimensional, a lo mejor no visible a nuestro ojo físico, pero sí a nuestro tercer ojo, y la entidad está en una, diríamos, cuarta dimensión.
Al entrar a este mundo físico, toma el puro como un canal, y el puro, el humo del puro, ¿no? Es como que la entidad toca las cosas físicas con el humo del puro. Por eso es muy bueno utilizar el puro. También el mismo puro, el mismo tabaco, es ofrenda a la entidad. ¿Ok? Es una ofrenda. Es una ofrenda natural a la entidad. Entonces el puro es muy importante, la miel es muy importante, el agua también es muy importante, se cambia dependiendo cómo se ponga sucia el agua en su altar, se cambia. Si el agua se pone sucia o turbia en un día, es porque en su casa hay una extremadamente energía de conflicto, diríamos, o energías negativas que el vaso con agua tiende a absorber, ¿ok? Otra cosa importantísima que no está tan explicada es en relación a lo que nosotros llamamos las manzanas en el altar. Las manzanas en el altar cumplen varias funciones. No solo es entregarle la manzana a la entidad, ¿okay? De entregarle la manzana como ofrenda. Esa es una función. Si se corta en cuatro gajos, la manzana es una ofrenda que la entidad se la consume en 24 horas. Pero si nosotros dejamos la manzana puesta en el altar, ¿no? Frente a la imagen, lo que va a pasar es lo siguiente. La entidad, como está en tu casa, como es tu huésped, compañera, la entidad va a traer toda la mala energía de la casa y la va a depositar en un punto, ¿ok? Y ese punto es la manzana. Voy a aclarar un par de cosas aquí, que es muy, muy interesante hablarlas. La mala energía o ataques psíquicos que son provocados por tercera persona, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Es un ataque psíquico, es una envidia, por ejemplo, hablando en un idioma vulgar, una envidia, un mal de ojo. Esa energía llega a esa casa, a la casa de X personas, ¿no? Y esa energía se va acumulando en los zócalos de las paredes, se va acumulando por semanas, o por meses, o por años, ¿no? Y también la misma energía de la misma gente viviendo en esa casa, conflictos, peleas, familiares, también provoca mala energía, no solo es ataques psíquicos, sino también de nosotros, ¿ok? Y esas malas energías no llegan a un tope en el cual el ambiente se siente extremadamente pesado. Cuando uno entra a una casa y se siente extremadamente pesada, ¿no? Con una atmósfera pesada, eso te está diciendo tu espíritu o tu tercer ojo, tu glándula pineal, te está diciendo que ese lugar está infectado por una terrible energía negativa. Y lo que hace la Santa Muerte es utilizar las manzanas como depósito de energía negativa. O sea, cuando uno le ofrenda manzanas a la Santa Muerte sin cortarlas, la entidad toma toda la mala energía de esa casa y la mete adentro de la manzana. Por eso me ha pasado cosas extrañas en mi altar. Hay veces que he puesto manzanas y en 2 días se pudrieron, cosa extrañísima, y hay veces que he puesto manzanas y en 30 días empezaron a pudrir, ¿no? A ponerse maduras, término pasadas, diríamos, ¿no? Y es algo que no tiene lógica, así como cuando pones el tequila o la bebida con alcohol en el altar y la dejas unas par de horas o un día y al otro día no tiene sabor para nada. Okay. Mi Santa Muerte, mi imagen aquí, ¿no? Mi Santa Muerte es curiosa. Pero cuando yo le pongo tequila, y hay veces que damos clases acá en el Instituto Arcano, todas las semanas damos clases acá en grupos aquí en México. Los interesados, métanse a mi página y pueden venir en persona. Y yo siempre convido la tequila de mi Santa Muerte, y resulta que pongo tequila normal, ¿no? Y en unos minutos la tequila se vuelve dulce. Es extrañísimo, es un fenómeno extrañísimo, que tiende a tener un sabor dulce, ¿okay? Entonces, hablando de las energías, estas manzanas se llenan de mala energía
Al llenarse de mala energía, lo que pasa es de que la entidad absorbe toda la mala energía y la mete en las manzanas, ¿no? Porque hay muchos devotos que no saben limpiar una casa. Hay muchos devotos que no saben purificar una casa, limpiar las camas, purificar, limpiarlas, digo espiritualmente, claro, que se entienda, ¿no? Limpiarlas espiritualmente con inciensos, con oraciones, con fluidos, con aceites. O sea, hay gente que no tiene la menor idea de limpiar su casa, armonizarla, ¿no? Y por eso la entidad dice, bueno, ¿cuándo este devoto va a despertar? ¿Cuándo va a escuchar un buen guía que le enseña cómo limpiar una casa, ¿no? Cuando este devoto va a escuchar una charla que sea productiva, y la Santa Muerte dice, bueno, si no lo hace él, la hago yo. Y por eso limpia de una forma extraña con las manzanas. Por lo tanto, cuando tiramos las manzanas a la basura, tenemos que ponernos unos guantes o una bolsita de plástico y tomarlas sin que nos toque la piel esa manzana, porque hay una gran cantidad de energía negativa en esa manzana. ¿Ok? Estos son cositas que mucha gente no lo sabe, entonces es muy bueno hablarlo, difundirlo, para que la gente tome conciencia, ¿ok? De que no solo es tener una entidad ahí en el altar y pedirle prosperidad, dinero y amor, ¿no? Sino que esta entidad eres, en cierta medida, te despierta a la realidad del mundo, ¿no? De esta matriz manipulada que vivimos continuamente. Bien, uno se da cuenta que la entidad manipula las energías. Es por eso que muchas veces en las casas infectadas de mala energía se tienden a romper cosas. Cuando se rompen estas cosas, ¿no? Como platos, lámparas, objetos de computadoras, tiende a decirte algo muy importante. Hay tanta energía negativa que tenía que buscar un punto de apoyo para por lo menos liberarse, ¿no? Liberarse un poco. Y es ahí cuando vemos que en nuestra casa se empiezan a romper platos, vasos. Cuando pasa eso, lo más seguro es hacer una limpieza espiritual. Ya limpiezas espirituales, defumaciones, armonizaciones, esperemos estar hablándola cuando en los videos de trabajo con la Santa Muerte. Ya vamos a entrar en esos temas. Vamos ahora tomando un poco de conciencia, ¿no? ¿Quién es esta entidad? ¿Cómo funciona todo esto? Para que ustedes vayan tomando información privilegiada, ¿no? Gratis, ¿no? Proporcionada por el profesor Arcano. Bien, entonces, digamos, es importante en el altar tener también un elemento que es la sal. Aquí ingresamos los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. Los cuatro elementos. Es archirrecomendable que estén en el altar. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El elemento fuego, está representado claramente por lo que son las velas prendidas en el altar. O sea, las velas prendidas representan el elemento fuego. El elemento aire está representado por un cuchillo, lo cual nosotros tenemos que tener un cuchillo de mago en el altar. El elemento tierra está representado por la sal. Y el elemento agua está representado por el vaso de agua que habíamos puesto. Los cuatro elementos son fundamentales, ¿ok? Recordemos que en la magia, o en el culto de la Santa Muerte, la Santa Muerte, diríamos, hace milagros gracias a la manipulación de los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. Reconozcamos que en el cuerpo humano están los cuatro elementos. Tenemos que recordar eso, que los cuatro elementos están en nuestro cuerpo. Y uno dirá, ¿cómo? Muy fácil. El agua está en todo nuestro sistema. De hecho, somos el 80% de agua. 75, 80, dicen algunos. Y acá hay que aclarar una cosa. ¿Okay? El verbo produce una transformación del agua. O sea, le da una energetización, un toque al agua. Si yo antes de tomar un vaso de agua digo una frase muy importante, no, esta agua me está curando mi cáncer, por decirlo así.
Ok, y me tomo esa agua, es obvio que va a curar mi cáncer, es obvio que esa agua que entra a mi sistema, que entra en mi sistema, va a armonizar todo mi sistema, porque mi sistema hasta ahora está todo jodido, todo desarmonizado. ¿Cuántas veces nos dijeron estúpidos, ignorantes, ¿no? En la escuela, pecadores, pobre pero honrado. Todo eso son programaciones que van tanto a nivel psicológico, espiritual y físico. Entonces, es muy bueno saber cómo funcionan los cuatro elementos. Por dar un ejemplo, y creo que se me está acabando mi tiempo, ya casi, por dar un ejemplo, cuando uno le dan algo de tomar preparado, con toloache, con alguna, con algún tipo de ritual que le hayan hecho contra ustedes, están metiendo elementales, elementales negativos. Okay. Y entra tu sistema y tu sistema se enferma. Cuando tú utilizas elementales positivos, saca los elementales negativos que estaban adentro de tu cuerpo. Hay veces que vienen gentes y me dicen, es que los médicos no me encuentran nada. Y hacemos un chequeo aquí con la Santa Muerte junto con el tarot y descubrimos que efectivamente tiene un ataque, pero ese ataque entró adentro de su sistema por algo de tomar o algo de comer, ¿okay? Los cuatro elementos son muy fáciles de manipular en la magia, ¿okay? Y entonces doy una técnica muy rápida para poder sacarse todo eso que está pegado en los intestinos, ¿no? Y no te dejan progresar porque te manipulan tu nivel energético. Entonces hay algo muy fácil de hacer que se lo recomiendo a todos que lo hagan, que es una forma de limpieza, purificación del cuerpo, para a la vez también sacar todo lo que uno pueda llegar a tener pegado en su sistema, si alguien le dio algo de tomar o de comer. Y es una fórmula muy fácil de hacer, ¿no? Lo comentábamos con el profesor Alfredo de Riverside, que es muy fácil. Es Epsom sal, para los que viven en Estados Unidos, Epsom sal, y para los que viven en todo el mundo, la sal es sal de magnesia, ¿no? Unos 10 gramos de sal de magnesia, junto con un buen medio litro de jugo de naranja recién exprimido o toronja, como quieran llamarle, y unos buen chorrito de aceite de oliva. Ese preparado se lleva frente al altar de la Santa Muerte, invocamos a la Santa Muerte que tome posesión de este preparado. Okay, tome posesión, lo que estoy diciendo, tome posesión de este preparado que me va a transmutar, que me va a sacar toda esa mala energía, y acá al lado se escucha alguien que está gritando, entonces está de seguro debe tener algo pegado. Al lado, o sea, al lado del Instituto Arcano estoy hablando. Y entonces lo tomamos. Cuando tomamos eso, lo que va a producir, en primer lugar, es un efecto laxante terrible, lo cual todo tu intestino delgado, grueso, se va a limpiar. Pero van a estar ustedes a lo mejor un día yendo al baño, pero se van a liberar. O sea, tanto de toda la materia fecal pegada, de la mala alimentación que muchos tienen, por no hacerle caso a su cuerpo, si su cuerpo dice no quiero McDonald's y tú comes McDonald's, te enfermas. Hay que hacerle caso al cuerpo, ¿no? Pero te va a ayudar a limpiarte, purificar tu parte intestinal, pero también te va a sacar todo lo que esté pegado a nivel espiritual, ¿ok? Una preparación de algún elemento maligno que te haya hecho algún vecino, pariente, se puede quedar muchos años pegado a tu sistema, ¿ok? Y estos elementales van preparados, o yo diría que van ritualizados para autodestruirte, ¿no? Entonces, por eso siempre cuando me llega esta gente y veo que está infectada con estas energías, lo primero que le recomiendo es este preparado. Se lo recomiendo a todos, por lo menos una vez al mes, y se van a sentir de maravilla. Yo lo hago siempre, ¿ok? Entonces, los cuatro elementos, ¿no? Están en el cuerpo de la persona. El elemento agua está en el cuerpo de la persona, es el agua. El elemento aire está en los pulmones y está en todo el oxígeno que está recorriendo en mi cuerpo
por medio de la sangre, ¿no? El elemento tierra está en mis huesos, ¿no? Y diríamos que la Santa Muerte, representación, es la tierra, ¿no? El elemento tierra, hueso. Y el elemento fuego es el que quema la proteína, ¿no? Es esa energía que quema la proteína, ¿no? Es el elemento fuego. Entonces ustedes, los devotos, ya van a entender que el dinero es tierra, ¿eh? Dinero, vibración tierra, que el amor, vibración agua, que la comunicación, vibración aire, perdón, protección aire. Entonces uno empieza a entender ya con otros conceptos lo que es la magia y cómo habla la Santa Muerte, ¿no? Cómo, cuál es el lenguaje de la Santa Muerte. Entonces, como habíamos dicho en esta primera charla, lo primero es el altar y la imagen, saber tener una imagen, cuidarla, limpiarla. La limpieza de la imagen una vez a la semana con un algodoncito y con un fluido y es utilizar una mezcla que prácticamente lleva a ser muy fácil de hacer, o a veces que se puede utilizar lo que es algún agua espiritual, ¿no? Como por ejemplo el agua de lavanda, diría, esa es una. La otra mezcla sería, que para mí sería también muy muy efectiva, es el agua florida. Esa es un agua también muy eficaz, ¿no? Muy buena para hacer esta limpieza y limpiar toda la entidad, o sea, con ese algodón. Está de más recalcar que se le puede poner un poquito de alcohol a ese preparado y prenderlo fuego. Es importante la utilización del fuego en la ritualización y el despojo de la mala energía que puede pegarse a la entidad. O sea, mala energía que circula en la casa o circula en el templo o donde la imagen pueda ir. ¿Okay? Bueno, espero que le haya servido esta charla. Esperamos hacer de nuevo la transmisión número 2 la semana que viene. Y ustedes van a sacar sus conclusiones, así que buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde le estén escuchando. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.